tenemos nuestro segundo invitado ahora. Nuestro último bloque ya. Así es, estamos ahora con Jorge Muñoz Castro, cofundador y director de la Pala Espacio Cultural. En el contexto del mes del libro y el derecho de autor, el espacio cultural La Pala renueva su cartelera con diversas puestas en escenas y actividades gratuitas para niños, niñas, jóvenes y adultos. Programación que cuenta con el financiamiento del Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del programa de apoyo a organizaciones culturales y colaboradoras. Así que un fuerte aplauso para Jorge, que está aquí con nosotros de nuevo. Bienvenido nuevamente. Sí. Bienvenido. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo antes de... Podrías traer tu cama, tu carpa para acá. Ya eres parte de la familia. Definitivamente. La próxima vez voy a traer algún juguete. Estoy pensando cómo va a ser algo entretenido porque he venido a puro hablar. ¿Cierto? Y, no he tirado ni una pelota para nada. Qué entretenido. Bueno, bienvenido nuevamente, Jorge. Ya eres parte de la casa. Nos encanta que esté la Pala acá para saber todo lo que está pasando en la Pala Cultura. Que es lo máximo acá en Linares que tenemos en nuestra cultura también, dentro de todo. Bueno, yo creo que hay hartas iniciativas interesantes. Linares tiene una comunidad artística muy activa que se ha encargado de alguna u otra manera de levantar y sostener el arte, la cultura en todos sus niveles, comunitaria, barrial, en las salas de espectáculos, viva. Así que La Pala aporta un granito más dentro de todo este gran abanico de personas. Está, por ejemplo, este sábado tenemos ahí una actividad en el teatro Proyecto Rama, lanza un disco. ¡Mira qué buena! Sí, su disco nuevo. Parieté parece que se va a llamar. ¡Mira qué genial! Sí. Y ahí está La Pala también con todo lo que es producción en general, me imagino. Sí, correcto. O sea, es una actividad que organizan ellos, pero claro, nosotros tenemos nuestras propias actividades que también tenemos el sábado. Ahí vamos a hablar más adelante. Queremos saber todo. Sí, bueno, Jorge. ¿Qué nos convoca? Sí, hemos visto por las redes sociales diversas actividades que están realizando y desde su reapertura. Entonces queremos saber cómo se siente la llegada del público en realidad. Sí, porque después de tanto tiempo, Jorge. Sí. Online. Ha estado intenso. Partimos en marzo con una actividad que correspondía en el verano, pero la tuvimos que aplazar. Finalmente se desarrolló en el mes de marzo, que era nuestra carpa entretenida. Muchos talleres de formación, estuvimos en esa la última oportunidad conversando sobre lo que se venía, harta asistencia de niños. Los talleres para infancia fueron los que tuvieron mayor convocatoria. Hubo unos talleres para adultos, pero la participación fue un poco más baja. Hay que hablar también de los fracasos, ¿eh? También. Sí. No podemos decir que todo es éxito, porque también es un esfuerzo lograr que las personas salgan de su casa. Sí, cuesta costando todavía. Desde la semana pasada, con las modificaciones del cambio del plan paso a paso, ¿cierto? Los espacios culturales tenemos la posibilidad de tener aforos completos al 100, pero nada de eso va a servir si es que las personas no salen de sus casas y participan en las actividades culturales. Para nosotros es muy relevante y quiero recalcarlo y hacerle una invitación a quienes nos están viendo por las pantallas. Asistan a actividades culturales. Que se atrevan. Nos dijeron que no nos teníamos que juntar, pero ahora llegó el momento también de reencontrarnos. Sí. Y qué mejor que hacerlo a través del arte y la cultura. Sí. Oye, Jorge, también yo te quiero preguntar que ahora 9 recién de este mes, estuvimos con este lanzamiento del libro Dramaturgia de Daniel Acuña. Bueno, y también para mañana, ¿desde dónde emerge el interés de La Pala por traer literatura y dramaturgia a nuestra ciudad de Linares? También queremos saber. Sí, mira, nuestro plan de gestión está bastante flexible y de alguna u otra manera, durante años anteriores siempre estuvimos ligados al mundo de las artes escénicas, pero desde un espacio que tenía que ver el escenario. Perfecto. Y dejamos un poquitito de lado el trabajo anterior que tiene que ver con la dramaturgia. En ese sentido se preparó con el área de programación estas actividades pensando también en el mes del libro y en incorporar a los creadores regionales, en este caso Daniel Acuña, que un escritor, un dramaturgo, un tremendo dramaturgo acá en la región. Su aporte a los nuevos lenguajes, a una nueva mirada, a una dramaturgia regional, territorializada, con identidad también, permite que,
que todas aquellas personas que se dedican a escribir, aquí la misma compañera sí, nos decía, Robita, ¿cierto? Que escribe cuentos, entonces yo le invito también a que cuando hay un taller de dramaturgia que nosotros ofrezcamos, ¿cierto? Asista, sí, me voy y te vincules desde otro lugar también. Hay muchas personas que están escribiendo acá, pero sí, también necesitamos dramaturgos que escriban y que los actores puedan llevar a escena estas obras. Es como el caso del Daniel Acuña con ese libro, sí, que todas las obras, que era una trilogía, que se llama Trilogía para el Mañana, para mañana, son tres obras que han sido financiadas por fondos concursables del Ministerio de la Cultura, el Fondar, ¿cierto? Y todas se han montado con creadores regionales, actores y actrices. Entonces es un trabajo también completo, si uno observa. No solamente se escribe una obra para estar en un libro, sino que también se escribe para que sea montada. Mira qué maravilla. Y también, y al ser montada, lógicamente, el público las puede Exacto. ver. Exacto. Y eso es lo que queremos lograr y lo que quiere lograr la pala también, pues, de volver a reencontrarnos en la escena. Era un desafío porque evidentemente hay una distancia sobre la presentación del libro. No todas las personas lo logran entender o quieren participar o consideran que son aburridas, voy a decirlo. Ya. ¿Pero y por qué? Quizás tiene que ver con irse a sentar y que alguien hable del libro, pero si yo no lo he leído también voy a sentir una distancia. Ah. Pero también de eso se trata, estas actividades. Hay obras de teatro que quizás no las he visto, pero tengo que verlas y ahí voy a aprender, ¿cierto? Claro. Voy a observarlas. Y lo mismo pasa con el libro. Voy, me presentan el libro y lo puedo comprar posterior a la función, que de hecho fue así. Posterior a la presentación del libro, se estuvieron vendiendo. Mira, ahí tenemos imágenes también. Sí, ahí está la imagen, está Robert haciendo, fue un conversatorio bastante entretenido. Y oye, la presentación del libro estuvo genial porque hicimos varios juegos que no solamente era escuchar un monólogo del dramaturgo, sino que más bien interacción y participación con el público que estaba presente. Mira qué buena, ¿eh? Tratamos de hacer una bueno, ahí son fotos de los talleres que se presentaron durante el ciclo Carpa Entretenida. Qué bueno. En el mes pasado. También durante la presentación del libro nos acompañó Josie Freire, una música local, que está pronta también de sacar un material nuevo. Bueno, ahí pueden ver una butaca bastante cómoda. La comunidad riendo, participando, harta familia también, acompañando a Daniel. Bueno, Daniel, les cuento, y que él lo comentaba en su presentación, él es abogado, él de profesión es abogado, trabaja en el sistema judicial, está en esos ámbitos, pero tiene como segunda profesión el escribir, la dramaturgia. Genial, encuentro lo máximo, de verdad que sí. Sí, poder dedicarte también a lo que más te apasiona y amas también. Mira, bueno, es una invitación para, y creo que lo dije la otra vez yo, que los grandes payasos que yo conozco en el país vienen de otras profesiones. Ya, mira, tú la otra vez lo recalcaste acá también, pues no, en la otra entrevista. Sí, así que también le hago un llamado, una invitación a la ciudadanía, a la comunidad linarense y los alrededores de que se atrevan a participar de la formación artística, de las actividades que nosotros tenemos, que siempre es posible cambiar de profesión y dedicarse Exacto, a otra. Sí. Y si no es de manera profesional, va a ser de manera vocacional, pero la idea es que puedan acceder a las manifestaciones artísticas culturales. Qué bueno. Jorge, ¿para qué público está programada La Pala en este 2022? Tenemos entendido que inicia un ciclo de unipersonales en abril también, claro, Carpa Educa en mayo. ¿Nos puede dar más detalle de todo esto? Sí, el ciclo de unipersonales busca un espacio de presentación de espectáculos donde es un actor en escena que a través del gesto y la imagen puede contar breve historia. No es lo mismo que un monólogo, el unipersonal tiene otras características. Y se pensó este ciclo que parte ahora en abril y termina en junio. O sea, todos los meses vamos a tener una función de un espectáculo, y son solamente espectáculos regionales, que fueron creados acá en la región. Partimos mañana jueves con Más que Hermano, de la compañía Expedición Teatral, con Javier Barrera, un actor... O sea, mañana. Tarquino. Sí, mañana tenemos la función. Mañana jueves. Parte de nuestra primera actividad con Más que Hermano, una obra que ha girado por festivales latinoamericanos, de Europa, de Chile, así que... Mira, qué buena. Es un trabajo de primer nivel, bajo la técnica del mismo contador de historia,
o en francés sería Conteurs Mimeus, que lo digo porque así le gusta que diga, Conteurs Mimeus, sí, pero bien, la traducción bien. Es Mimo Contador de Historia, donde este actor cuenta la historia de... tiene mucho de comedia, pero también tiene mucho de drama la historia que cuenta este actor Javier Barrera con la obra Más que Hermano. Y una dramaturgia que está basada en base a la crónica. Es una historia que, real que sucedió y que la lleva a escena. Él termina desarrollando alrededor, yo creo que unos 6, 7 personajes... y él, es él, o sea, dentro de él sale, hace un personaje, cambia acá y dice, y cambia, y todo con el cuerpo en espacio mínimo. O sea, van a ver una joya ahí. Una joya, sí. O sea, el teatro en su máxima expresión y una técnica que muy pocas veces hemos tenido la posibilidad de presenciar acá en Linares. Capo, ¿eh? Entonces, esa es la invitación que yo hago. Sí. O sea, no es una obra que se muestra en Talca, podría mostrarse en Talca esta obra, pero para el linarense también es complejo viajar, después no tenemos bus, ahora con la posterior de la pandemia los buses cada vez son más escasos posterior a las 8 de la noche, entonces lo traemos acá para que puedan acceder y no solamente que el Teatro Regional del Maule o los otros centros culturales amigos de La Pala que lo han tenido presentándose puedan tenerlo, sino que también la ciudadanía linarense pueda participar y observar, así que... ¿Cómo pueden participar en esta obra para mañana? ¿Sí? Hay dos formas. La primera, pueden visitar nuestras redes sociales y van a encontrar un formulario para hacer la reserva de entradas. Perfecto. ¿Ya? Si por algún caso, por un tema de que no tiene internet, que sabemos que muchas personas no podemos pensar de que todas las personas tienen una buena conexión, ¿cierto? O es fácil poder entender los formularios Google o estas formas digitales, también los invito a que se acerquen, a que lleguen. Mira. El espacio es pequeño, pero el corazón es grande. Qué bueno. Así que no los vamos a dejar fuera, sino que los vamos a ubicar en la mejor posición que tengamos para que puedan presenciar la obra. Entonces, mira, pueden hacer la reserva, pero también la invitación a que lleguen a La Pala mañana a las 19:30. Oye, también te quería dar un dato ahí que me estaba pasando el director por interno. Estuvo en uno de los capítulos de acá de nosotros, en nuestro gran programa que tenemos de cultura. Estuvo dando algunos tips de lo que se venía en esta hora, ¿sí? De este gran Javier Barrera. Sí, Javier Barrera. Quiero comentar algo, sí, porque, claro, le estamos haciendo la invitación para mañana, pero yo quiero aclarar algo. Sí, nuestro espacio cultural, nuestra infraestructura, y que esperamos que de aquí, cuando cumplamos 10 años, en 2 años más, podamos tener un espacio cerrado, hermético, parecido a una carpa, pero no igual a una carpa, ¿ya? Con la precariedad que tiene eso. Entonces, si mañana el clima no nos acompañara por alguna razón, porque claro, tenemos... No se sabe si, porque... Puede que llueva, puede que no. Miramos la aplicación y nos dice lluvia, pero... Sí. Salimos afuera y lo vimos hoy día, ¿cierto? Sí. Posterior, un sol radiante. Entonces, si mañana el clima no nos acompaña, la función no se va a realizar y se va a reprogramar. Pero si el clima es positivo, ¿cierto? Como estuvo el día en la tarde de hoy, vamos a realizar la función. Ya, súper. ¿A qué hora es? 19:30 horas. 19:30 horas, ya. Sí, recordad, importante la información, ¿ya? Bueno, también te quiero preguntar, ya hablamos de Javier también. Si pudieras contarnos un poco más de lo que se viene para el mes de mayo, una pincelada. Bueno, antes de pasar a mayo, también quiero tocar, porque en esta semana nos tocan dos actividades. Y que está, por un lado, partimos este ciclo de unipersonal el jueves, pero el día sábado, a las 16:30, tenemos la hora del cuento. Una función de cuentacuentos de la compañía Cuentos Calipsi, ellos viven en Parral. Una compañía que también ha viajado a lo largo del país. Mira qué bueno. Ha hecho interesantes proyectos con Explora Maule de la Universidad de Talca, ¿cierto? Proponiendo cuentos entretenidos y van a realizar su actividad. Esa es otra actividad asociativa que estamos desarrollando con otras organizaciones de la región del Maule. También una invitación para el día sábado, que van a estar grabando en la cuenca del río Maule, ¿cierto? Un trabajo audiovisual que se llama El Rito del Bagua. Eso también es una asistencia, pueden visitar, pueden encontrar la información donde se va a desarrollar en los horarios. Si a ti te gusta la actuación, el tema cinematográfico, una oportunidad y una invitación exclusiva para mujeres. Porque el Rito del Bagua es un mito de recalcar eso, importante.
clásico de la Grecia clásica, que toca algunas temáticas del y para ir el día sábado lo mismo, se hay que contactarse con ustedes por internet. Sí, para la función del cuentacuento, que es una función familiar para niños, para la familia, ¿cierto? Pueden hacer la reserva a través de este formulario que les comentaba, sino llegar directamente a la función y lógicamente van a ser bien atendidos, bien recibidos. Qué bueno. Súper. Qué bueno. Ya, ahí estamos pasando de lo que va quedando de este mes. De este mes, sí. 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 Vámonos. A mayo. A mayo. Sí. A mayo. En mayo no. Va a salir una gráfica oficial ya la próxima semana con todas las actividades, pero a grandes, de manera general. Continuamos con este ciclo unipersonales. Vamos a tener el jueves 12, Federico el Niño Poeta, que también es un trabajo unipersonal de la actriz regional Aide Busclaglione, que relata la historia de el gran escritor Federico García Lorca en sus niñas y que lleva al teatro. Es una obra que también ha estado en grandes festivales nacionales, regionales también, y que por primera vez se presenta en La Pala Espacio Cultural. Ya había estado en el Teatro Municipal de Linares en alguna oportunidad hace muchos años. Tremenda atrás, porque esta obra tiene yo creo que alrededor de 7 o 8 años, si no me equivoco, esta obra. Oye, tremenda también la invitamos. La Pala. Sí. Y claro, podemos saltarnos después al jueves 16 con el ciclo de unipersonales en junio, ¿cierto? Jueves 16 de junio, volvemos a encontrarnos con los unipersonales y terminamos en julio, el jueves 26, con Héroe, una comedia filosófica. Pero, para más detalles, para que voy a hablar, dar tiempo, tengo la excusa para volver. Eso, es como estratégico. Oye, por acá dice el Escanilla, dice, saludos al gran amigo Chester. ¿Y quién dice eso? Escanilla. Diversiones Escanilla. Diversiones Escanilla. Es que tiene el trencito en la plaza. Nos conocemos hace muchos años porque en algún momento, antes de que estuviera esto la pala, queriendo buscar el camino de tener el sustento económico para desarrollar proyectos culturales, anduvimos ahí con el tema de los juegos inflables, con la compañía de teatro que teníamos acá en Linares. Qué buena. Entonces ahí nos conocimos. Buscando rubros. Y también recuerdo que él producía muchos eventos y nos invitaba, nos contrataba, hacía la producción y él nos invitaba a actuar. Genial. Así que un saludo para él. Qué buena. Ya, mira, Jorge, entonces para que la gente sepa, mañana. ¿Dónde pueden encontrar toda la información de lo que está pasando, de lo que se viene en la pala cultural? En redes sociales y estamos a pronto, ya este fin de semana va a salir nuestra página web actualizada con toda la información. Viene un ciclo bastante interesante también en mayo, que partimos ya, volvemos con los formativos, que nos estamos preguntando muchas mamás, papás, adultos, jóvenes, y tenemos una actividad bastante interesante que es la visita a Andrés del Bosque, que es un actor y dramaturgo y director de teatro chileno, pero que está radicado en España, lo traemos directamente desde allá a desarrollar un trabajo de creación y también de formación con actores maulinos, y que va a estar desarrollándose acá en la comuna Linares durante 2 a 3 semanas. Nos va a estar acompañando acá Andrés del Bosque, así que genial. Va a estar interesante. Sí, yo lo invito a que, respecto de la actividad de mayo en detalle, nos visiten a las redes sociales, visiten nuestra página web y se informen. Suscríbanse, pregunten, pueden hablarle a la CM, a la Community Manager por interno, pueden dejar sus datos, así pueden pasar a la base de datos, les llega el newsletter, ¿cierto? El mail, y le estamos informando constantemente. Porque sabemos que hay mucha información en las redes sociales. Sí. Pedirle simplemente que nos estén visitando. Es difícil, estamos en un momento donde hay mucha información, pasando muchas cosas en la comuna, de distintas índoles, deportivas, culturales, artísticas, así que sociales, así que la invitación a que nos que sigan y estén preguntando. Y que mañana vayan también a las 7:30, si es que no llueve, pueden mañana ir a verlos a las 7:30, y si no el día sábado, a las 4:30. Sí. La función de mañana está pensada para mayores de 14 años. Es importante. Sí. Se lo señalo porque lo ideal es que no vayan con niños, porque no lo va a pasar bien, no lo va a pasar bien la mamá, el papá, y tampoco lo va a pasar bien el niño. Claro. No porque la temática sea una temática que no pueda ser vista por niños, sino que por su etapa de desarrollo psicológico no va a lograr entender todo. Pero el día sábado sí.
Sí, el día sí. sábado sí, porque es la hora del sí. cuento, que eso es cuentacuentos, sí. una función sí. bien familiar. Ahí sí, sí, bien ya, para ellos. Vamos a ir, viajar por el imaginario literario y que corresponde justamente a la celebración del Día Internacional del Libro y la Lectura. Eso. Eso es lo importante, no salirse de foco. Sí. Ya, y para ir culminando la entrevista, Jorge, te quiero preguntar también, ¿cómo se viene me imagino que igual se están preparando para las vacaciones de invierno de los niños, se vienen algunas cositas por ahí, están viendo ese tema, porque igual... Claro, nosotros... ¿Es una semana que tienen los niños, si no me equivoco? ¿Una semana que van a estar los niños ahí? O sea, ¿era una semana o dos? ¿Son dos? Después de cómo se nos fue una pandemia... Mira, dos semanas. Dos semanas, Jorge. Hay harta pega para la pala ahí. Sí, mira, nosotros desde hace varios años que no desarrollamos actividades, o sea, no tenemos experiencia de años anteriores de haber desarrollado actividades en la semana de vacaciones del niño. Claro que estábamos... Pero yo creo que este año sí vamos a desarrollar algún ciclo de cine infantil, porque estamos viendo también poder tener alguna licencia para exhibición de películas. Te lo dejo estamos ahí, te lo dejo ahí para que los vengas a contar más adelante. Sí, así será. Así será. Para contarnos todo. Quizás vamos a hacer algún ciclo, un llueve teatro en el Mauro, se nos irá a ocurrir. Hay mucho que se puede hacer. No sé, sí. algo sucederá en torno a eso. Mira la Eli, dice arriba la pala, dice la Eli Ormazábal González. Arriba la pala. Muchas gracias por el comentario. ¿Algún saludo? ¿Algo que quieras para ir despidiendo el programa, Jorge? Volver a recalcar, tenemos aforos al 100% en los espacios culturales, pero de nada servirá si las personas no salen de sus casas, se atreven a volver a encontrarse. La cultura es un lugar seguro, en La Pala contamos con las condiciones necesarias para mantener un buen experiencia teatral, así que la invitación es a que asistan, participen. Nosotros estamos acá proponiendo, pero de ustedes depende de que se complete el hecho artístico en su conjunto, de la ciudadanía. Así que las mamás, los papás, que piensen en sus hijos y que no tomen decisiones adultocéntricas, sino que los lleven a vivir la hora del cuento el día sábado de la función. Y para mañana, los que son pololos, parejas y quieren tener una cita, la invitación es que es una buena oportunidad. Qué wey, y se está enganchando con alguien, también puede ir. Y luego de la función se va a un bar, le invita a comentan, o sea, pueden comentar la hora, o sea, sí. O sea, no, está todo. Es la cita. Sí, vivamos la cultura entretenida. Mira, Pancho, el director, dice que le gustó eso de la cita. ¿Ves? Sí. No. Así que el que tiene Tinder, no sé, va a aprovechar. Muy bien. Muy bien. Pancho sabe muy bien de esas redes. No, sabía. Oye, ya pues entonces ahí están todos los datitos, qué mejor, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Tenemos hartas actividades en La Pala. ¿Reiteremos la dirección de La Pala? Sí, Lautaro 88. Ya. Esto está a una cuadra de la Alameda o Lautaro esquina Esperanza. Ya. Lugar central. Estamos aquí mismo. Seguro, bien iluminado. Qué bueno. Y se nota de lejos La Pala. Sí. Es una casa distinta a la del vecino. Saludos a los vecinos, a todos los vecinos. Sí, a los vecinos del barrio ahí, Lautaro y Germán Segura. Muchas gracias, Jorge, por haber estado en este programa de Contigo la Tarde y contándonos toda nuestra cultura de La Pala, que siempre ustedes están trabajando como maquinita ahí para tener siempre vida. Hay un gran equipo detrás, sí, destacar sabemos. Eso que no es solamente yo vengo acá a hablar, pongo la carita, pero hay un equipo de personas ahí trabajando detrás, así que saludos para todos, Cecilia Cancino, Gadicho, la Cecilia González Lee que nos acompaña acá, Natacha Vivanco, Robert Cradway, Ruth Elgueta y tanto otro que se me pueden estar quedando. No acostumbro a nombrarlo. Una imagino. El otro día nombré y me retaron. De verdad. Porque, bueno, siempre se olvida. Mejor no agradecer, pero espero que no se me haya quedado nadie. Pero a todos, ellos saben. A todos. Oye, un aplauso fuerte a La Pala. Grande a la familia de La Pala. Nosotros así despedimos el programa el día de hoy. ¿Verdad que sí? Ven por acá. Creo que para que despidamos el programa contigo acá. Nos pilló el tiempo. Así que nosotros felices nos vamos con esta información de La Pala.